Bitcoin ha conseguido tener esta ruptura que estábamos buscando tanto tiempo en el mercado, pero aún no estamos totalmente a salvo y voy a hablaros de lo que esto significa en el vídeo de hoy, porque Bitcoin ha estado moviéndose muy muy bien y de hecho ha hecho justo lo que dije que sería perfecto para Bitcoin, lo cual es consolidarse justo por debajo de los 47.000 dólares. O bien tener un pequeño retroceso o consolidarse aquí arriba. Y esto sería lo que le permitiría subir más alto. Y esto es exactamente lo que sucedió. Así que estoy muy muy contento de ver que Bitcoin ha podido tener esta ruptura. Pero no pinta demasiado bien porque hemos estado subiendo en línea recta en esta gráfica de 4 horas. Y incluso aunque hayamos roto este nivel clave de los 47.000, ahora estamos en una posición en la que nos encontramos muy sobreestendidos. Y ya sabéis que yo no utilizo la RSI, pero merece la pena sacarlo ahora solo para daros un ejemplo de lo que veo ahora mismo. Estamos empezando a llegar a territorios que podríamos considerar peligrosos, en la gráfica de una hora y en la de cuatro. Y en la gráfica diaria está moviéndose ahora en territorio neutral, lo cual es totalmente genial, pero... Cuando nos fijamos en cómo esta tendencia ha empezado a potencialmente estar un poco sobre extendida, es aquí donde empiezo a preocuparme un poco con la tendencia. No podemos seguir subiendo así en línea recta. Y una de mis mayores preocupaciones es que ahora que hemos roto esta principal resistencia en los 47.000 dólares, podríamos ver una situación en la que mucha gente irá alcanzando niveles bastante irracionales de exuberancia, y esto de hecho podría dañar muchísimo al mercado. Y llevarnos mucho más abajo. Y una de las cosas clave que me encanta ver cuando tenemos una ruptura de niveles clave como este es que volvemos a caer para probarlo como soporte y luego seguimos subiendo. Esto es de hecho lo que nos permite saber realmente que esto es un rally confirmado. Los Bears tuvieron su oportunidad de llevarnos más abajo pero no han sido capaces de usarla. Esto es muy importante por lo general. Y las buenas noticias son que de hecho hemos tenido de estos en las gráficas más pequeñas. Veamos la de 30 minutos para que esto sea muy obvio. y vimos este retroceso y luego continuó subiendo así que esto está bien no retrocedió justo hasta el nivel que yo quería porque yo quería que se detuviera en 47 pero está bien sin duda sigue contando en mi opinión y luego tuvimos otro aquí cuando caímos hasta justo encima de los 47 así que no estamos viendo retrocesos perfectos pero aún así los tenemos y creo que esto es lo que permitió a Bitcoin subir por encima de esta zona clave de resistencia de los 47 y los 48 que tengo dibujada aquí pero en los marcos de tiempo más grandes, cuando lo vemos en la de una hora y más específicamente en la de cuatro horas, no hay ningún retroceso, ¿verdad? Y el hecho de que lo tengamos en la gráfica de una hora es genial, pero el hecho de que no tengamos nada parecido en la de cuatro horas es bastante preocupante para mí, porque lo que tenemos que tener en mente, y es algo que llevo diciendo diciéndoos bastante tiempo… Por cierto, este sol en mi cara es insoportable. No puedo hacer nada al respecto, es por la hora en la que estoy grabando. Y ahora estoy demasiado oscuro. Es imposible ganar en esta situación. Pero lo principal para mí, de lo cual llevo un tiempo hablando en el canal, es que todo este rango sigue siendo resistencia para Bitcoin. Aquí sigue habiendo bastante resistencia. Más o menos entre los 47 y los 51, y luego llegando hasta los 52.000 dólares. Y el motivo por el que veo resistencia aquí. No sé dónde sentarme. Esto es una putada. Pero el motivo por el que veo tanta resistencia en este rango es que el precio ha interactuado bastante con estos niveles. Y aún más recientemente. Generalmente en rangos como estos, si rompemos esta zona clave de los 47.000, he dicho que creo que podremos alcanzar la siguiente. Pero tenemos que ser conscientes de estos niveles de resistencia que hay en medio. Y típicamente solo encontraremos resistencia en niveles como este, en los cuales no son prácticamente fuertes, pero siguen siendo resistencia y solo encontraremos resistencia aquí si la tendencia es débil o en este caso si está muy sobreextendida. Así que normalmente no estaría demasiado preocupado por niveles como los 50.000, pero ahora mismo lo estoy, porque creo que si seguimos subiendo necesitaremos un retroceso. Pero de hecho, esto será lo mejor para el mercado. Si acabamos viendo un retroceso en una gráfica significativa como la de 4 horas o la de un día, esto será genial para reiniciar el mercado y entonces continuar subiendo más alto y entonces no tendré ningún problema con que Bitcoin suba más. Así que esto es lo que me gustaría ver. Quiero ver que esto deja de ser una línea recta hacia arriba como esta y me gustaría ver un retroceso a la baja. Y por cierto, lo mismo que dije ayer. Si no retrocedemos hacia abajo y simplemente lateralizamos durante un tiempo, esto también me parecería bien. Pero ahora mismo no mostramos señales de hacer nada de eso. Y esto para mí es una señal de un colapso inminente. No importa lo loco que se ponga, estas cosas se vuelven más y más locas antes de derrumbarse, pero acaban derrumbándose. Y eso es lo que vemos con cosas como esta sucediendo en el mercado. Cuando subimos demasiado bien y no tenemos los retrocesos que necesitamos, es cuando llegan estas grandes olas de venta como esta. Estamos poniéndonos a nosotros mismos en una situación como esta de nuevo. Y por favor, no seáis de los que no aprendieron la lección al ver la acción del precio como esta y creyendo que no había ningún problema con ello. Os avisamos de esta caída aquí. Y también dijimos que probablemente veríamos un rebote aquí en el canal. El análisis ha sido genial en el canal. Si estáis suscritos habréis visto todo esto y no quiero que seáis de la gente que no aprende lecciones viendo cosas como estas porque seréis de los perdedores y esto es importantísimo. Primero un retroceso y luego lo siguiente que veo es la principal zona de resistencia. El principal nivel que quiero ver barrera Bitcoin que es esta línea amarilla de aquí. Así que este era el nivel principal. Ya estamos por encima, es genial. Ya no creo que estemos bajistas. Solo creo que necesitamos retroceder un poco y luego subir hasta este nivel de los 52, 53 mil dólares, que es el nivel clave a batir en mi opinión. Y en cuanto lo sobrepasemos, si es que lo hacemos porque nada está garantizado, serán muy fáciles los 60 mil dólares y nuevos máximos históricos que puedo ver en este mercado. Así que sin duda un momento muy emocionante para estar en Bitcoin. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora solo falta un pequeño retroceso para reiniciar el mercado y estaré bastante confiado en que llegaremos más alto. No tengo mucho más que decir sobre esto, porque este movimiento acaba de suceder, pero os mantendré informados en el canal y también en VIP y en Forflace Gold. El primer link de la descripción os llevará a mi grupo gratis, ForflaceGold, Gold, donde os daremos más análisis de este mercado directamente en vuestro teléfono y si queréis VIP, haced clic en mi nombre al fondo de cualquier publicación en el canal Gold y luego enviad mensaje para preguntarme cómo unirse y os daremos toda la información al respecto. Este vídeo tiene que ser rápido, así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.